días, soy la maestra Nora Edith López del taller de diseño industrial. Ya nos habíamos visto antes y en la escuela hemos estado dando asesorías y actividades. ¿Sí? Estamos por concluir el primer bloque que se llama Técnica y Tecnología, en donde ya identificamos en un principio con algunas actividades lo que son los objetos de la naturaleza que nos van a servir para hacer nuestros objetos técnicos. Estos objetos de la naturaleza, muy importantes para que nosotros podamos construir objetos técnicos. Otra cosa es que ya estamos identificando lo que es la técnica. A grosso modo sería la forma de hacer las cosas, ¿sí? Y hemos también identificado diferentes tipos de técnicas en el cortado, en el pegado, en el ensamblado, ¿sí? Entonces, ya manejamos técnicas, ya manejamos objetos técnicos, o debiéramos de manejar lo que es un objeto técnico, ¿sí? También vamos a identificar dentro de los objetos técnicos los objetos que utilizamos en la vida diaria. Y las herramientas, aquí tenemos un objeto, ¿sí?, que es un objeto de la vida diaria, pero también es una herramienta que nos sirve para cortar diferentes materiales. Y vamos a ver que va a haber diferentes tipos de tijeras para los diferentes tipos de materiales. Aquí está otra herramienta que nos sirve para cortar, ¿sí?, que es un sacapuntas y que nos sirve para rebajar la madera de la punta de grafito que ustedes puedan trabajar. Aquí tenemos dentro de las herramientas que hemos estado trabajando y las más sencillas, un estilógrafo para poder nosotros ya los trazos o una escritura que no se borre. Entonces, eso nos sirve el estilógrafo o comúnmente llamada pluma, ¿sí? Vamos a ver que es diferente la escala que vamos a manejar en una silla que en un estilógrafo. Aquí los vemos del mismo tamaño, ¿sí? Pero cada uno de estos va a tener diferentes dimensiones y diferentes características de acuerdo a las necesidades que vayamos a resolver. En este caso, la silla, esta silla puede ser una silla para niños de kinder, que es más pequeña que los niños de primaria o de secundaria, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo también tienen diferentes características, diferentes materiales, aunque es un mismo objeto. Otra de las necesidades que tenemos es de guardar nuestros utensilios, nuestros objetos personales, transportarlos de un lugar a otro. Entonces aquí tenemos una mochila, ¿sí? Que puede ser de piel, puede ser de tela, puede ser de plástico, de diferentes materiales, pero que nos va a servir para lo mismo. Entonces, nosotros ya debemos identificar necesidades de los objetos, necesidades que cumplen los objetos y la forma y los materiales que vamos a utilizar para esos materiales, para esos objetos técnicos que le vamos a llamar, ¿sí? Aquí tenemos una maceta que puede ser, le podemos dar varios usos. En este caso el uso normal es para tener plantas naturales, pero nosotros lo podemos llenar de plantas artificiales, lo podemos utilizar para guardar cosas. Entonces, un mismo objeto nos puede servir para diferentes tipos de necesidades, ¿sí? Aquí tenemos otro objeto técnico, ¿sí?, que nos sirve para caminar, pero no es igual que este, que también nos sirve para caminar. Ay, para caminar, pero ya tiene otra forma y el tacón pues es diferente.
Entonces, si nosotros queremos correr, pues no vamos a poder correr. Si tenemos este, es más fácil que corramos. Pero lo que va a pasar es que, como a la cenicienta, pues se nos va a salir porque no está adecuado para esa característica, a esa función. Entonces, vamos a ver que cubrir el pie no es solamente lo podemos hacer de una forma, sino también dependiendo de las actividades que se realicen, pues vamos a ocupar diferentes materiales, diferentes formas, y con eso vamos a resolver nuestros problemas. Aquí tenemos la técnica, ¿sí? Entonces, la forma de hacer algo. En este caso, pues son objetos de uso cotidiano que vemos todos los días. Para eso uso cotidiano, pues también vamos a utilizar herramientas de diferentes tipos. Aquí tenemos las tijeras, ¿sí? Que son unas herramientas de corte. Y aquí tenemos un martillo y un cincel, ¿sí? Que son unas herramientas de golpe que también nos sirven. En este caso, la maceta puede ser para la albañilería. Y el martillo, pues, para la carpintería, ¿sí? Entonces, dependiendo de los materiales que nosotros utilicemos, va a ser el tipo de herramientas también que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Esta sería la técnica. ¿Y dónde entra la tecnología? Bueno, pues, la tecnología va a entrar cuando nosotros, por medio de la ciencia que está contenida en los libros, ahora en el internet y en muchas fuentes de información, nos podemos ilustrar para poder tener información acerca de la ciencia. Entonces, esa forma de hacer las cosas va a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un mejor conocimiento de los materiales, de las técnicas, y esa aplicación de la ciencia a la técnica la vamos a llamar tecnología. Entonces vamos a cambiar, y lo hemos visto cómo hemos ido cambiando nuestras herramientas. Ya no son herramientas manuales, sino herramientas con motor, y a veces estas mismas cumplen diferentes funciones, como el rotomartillo, ¿sí? Bueno, aparte de ubicar la técnica y la tecnología en general, también nosotros, como diseño industrial y forma de expresión, tenemos el dibujo, y ese dibujo necesitamos conocer las figuras geométricas, ¿sí? Tenemos figuras geométricas que a veces, como las separamos, ya no las reconocemos, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de figuras geométricas, y todas estas figuras geométricas nos van a servir para hacer nuestros objetos técnicos. Sí, las figuras, digo, los objetos van a ver que están contenidos siempre en figuras geométricas y hasta en volúmenes geométricos, ¿sí? Entonces, se supone que tienen que ya reconocer, aparte de las figuras geométricas, que son polígonos, que son figuras de tres o más lados, pueden ser regulares o irregulares. ¿Sí? Tenemos algunos ejercicios para que ustedes vayan reconociendo los polígonos. Y entonces, para poder trazar estas figuras, necesitamos también de herramientas especiales para este caso. Principalmente la regla de 30 centímetros para medir. El compás para hacer el trazo de las figuras curvas. También necesitamos de las escuadras. Muy importantes las escuadras porque nos van a ayudar a hacer los dibujos técnicos más sencillos que de forma manual o con una regla y poniendo puntitos. Es muy, muy sencillo trabajar con las escuadras. Entonces tenemos que manejar la técnica de las escuadras, el manejo también del lápiz para dar calidad, ¿sí? Si presionamos un lápiz duro, pues nunca nos va a escribir, pero necesitamos un lápiz blando para poder marcar mejor las figuras. En este caso vamos a manejar desde HB
que es el punto medio, y todos los B son lápices blandos. Y para el otro lado tenemos el H, que son lápices duros. Entonces nosotros ya definimos qué necesitamos para hacer nuestros objetos técnicos, ¿sí? Que de dónde sacamos los materiales, qué tipo de materiales, con qué trabajamos, y luego cómo los vamos a transformar por medio de la ciencia. Estas técnicas que vamos a transformar para hacer nuestros objetos técnicos, para representarlos, ¿sí? Vamos a ir mejorando esas actividades, haciéndolas más fáciles, hasta llegar hasta hacer nuestros objetos que nosotros tengamos necesidad, ¿sí? Entonces, pues eso es todo para el primer año, y pronto nos veremos también en asesorías en la escuela.